Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. El equipo del Başak Şehir se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Limpio, limpito para robar el balón. Este muchacho debe estar enamorado porque estaba pensando en otra cosa y no en la pelota. Presión alta que surte efecto. Fernando Hierro. Revienta Hierro. Y míralo cómo va, no lo detienen. ¡Ojo que puede ser! Oportuno en la recuperación de la pelota. Sacó la pelota Lam. Sala. Es buena la del arquero, sigue en juego. Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Sala. Se les escapó la pelota. Acá con esto ganan. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Recupera muy bien en su propia área. Apenas un minuto de tiempo añadido. Cortando bien ese balón. Y este es el final del primer tiempo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. No pasa nada, sacan desde el fondo. Philipp Lahm. De Bruyne. Lo están apoyando De Bruyne en el ataque. Parecía un ataque claro, se ha escapado. La tiene el Barça. Este es el gol de la ventaja. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Hierro se queda con el balón. Tiene de nuevo la posesión. Lionel Andrés Messi. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Lewandowski la tiene. Y ahí descansa la pelota en sus manos. Lionel Andrés Messi. Bien, ahí quitando la pelota. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Leo Messi. Erling Braut Haaland. Ahora es del Barça. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Se está terminando todo, se están quedando sin tiempo. El árbitro nos va a decir cuánto le suma. Qué poquito tiempo queda para que termine el partido y yo creo que esto va derechito al empate. Supera la marca, queda frente al arco. ¡Ahí está! ¡Gol!
El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Erling Braut Haaland. Le están sumando 120 segundos al partido. Un gol es lo que les queda. ¡Hasta acá llegamos! El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy, directo a la cama y sin cenar. Bueno, la verdad que perder no es lindo. Pero podía haber sido mucho peor, ¿eh? Hubo unos desajustes ahí entre el mediocampo, la defensa. Y por lo menos se llevaron en contra un solo gol. Menos mal.